Bueno, gracias por estar. Dicen que es la segunda vez que vengo. ¿Alguien estuvo la primera vez? ¿O me mintieron? Yo no me acuerdo. ¿Sí? Uy, acierta que... Bueno, qué bárbaro, ¿no? No sé, que no me puedo acordar. Bueno, cumplí 70 el mes pasado, así que siempre me perdonar el Alzheimer. La verdad que cuando voy a estos lugares donde sé que es muy difícil volver, aunque parece que no, que aquí volví, es como que siento que tengo que decir muchas cosas y tampoco los quiero apabullar. Y le decía a ella cómo me cuesta ahora hablar desde que me viralicé. Ustedes saben que los virus no tienen cura, no tienen remedio, hay que dejar que se pasen. No sé cuándo va a pasar esto, pero a donde voy me suben a las redes, entonces yo creo que ustedes ya han escuchado todo lo que yo vengo a decir hoy. Y la verdad que me pone mal, porque digo que qué cosa novedosa puedo decir. Es muy difícil porque lo que me suben es lo que yo vengo pensando y pienso siempre lo mismo, digamos, no lo mismo, digo, estoy en esa línea y seguramente van a escuchar cosas que ya han visto por el famoso YouTube. Bueno, yo quisiera decir de todo lo que puedo decir, ¿qué es lo que más me preocupa de la infancia y qué es lo que más me preocupa de la adolescencia? Porque hablar de la construcción de los hijos, yo creo que lo hice la vez anterior. Creo que la vez anterior hablamos de cómo un hijo se construye a puro amor y límite, en ese orden, que hay que amarlos mucho para poder limitar, que amar es dar y privar, amar no es darlo todo, que un papá que ama limita, porque el que ama cuida, que me sigo preguntando por qué hay tanto trema con los límites, por qué es la conferencia más pedida, aunque ahora tengo otra que me aterroriza más, que es muy pedida. Los padres me piden cuál es la penitencia más eficaz. Y la verdad que me angustia esa pregunta, porque quiere decir que ya han probado un montón de penitencias. Un papá me dijo el otro día, yo lo estoy pegando abajo de la ducha a ver si le duele más. Hoy salí casi en 4 radios hablando del tema de UNICEF. UNICEF ha sacado un informe de que ha vuelto en una forma alarmante el castigo físico en los chicos, se le está pegando mucho, sobre todo en los 2 y 4 años. A ver, no hay niño de 2 a 4 años que se porte bien. Freud decía, es la edad del cervatillo, del perverso polimorfo, es la edad del capricho, de la rabieta, de la oposición, del desafío. Realmente es como una pequeña adolescencia entre los 2 y los 4. Se ponen malitos, le dicen a mamá no te quiero más, escupen la comida, ¿no? Te quieren pegar. Y vos decís, ¿qué pasó con ese bebé divino que me miraba enamorado? Bueno, ese bebé se transforma en niño y el niño se tiene que separar de la mamá para poder quedarse en la escuela sin llorar, sin desgarrarse. Y nadie se separa en buenos términos. O sea, todo lo que hace el niño entre los 2 y los 4, de berrinche, capricho y rabieta, se está separando de la mamá, que es un trabajo terrible. Hay cuarentones que no lo logran, así que por ahí... el bebé es el que quiere estar siempre con la mamá, por eso no es un tema de hermana. Hay bebotas también, ¿eh? Hay bebotas que no pueden estar sin la mamá. Bueno, a mí me duele que me pregunten por la penitencia más eficaz. La verdad es que si yo la supiera, hubiera escrito un bestseller, ¿o no? ¿Qué padre no compraría ese libro? No lo escribo porque no sé cuál es la penitencia más eficaz, porque lo que funciona con un hijo no funciona con otro. Yo tenía mellizos, cuando se peleaban, varones se peleaban, los mandaban los dos en penitencia, uno lloraba y el otro hacía así. Y era la misma penitencia y habían nacido el mismo día, o sea, no me voy a poner a escribir algo que no se puede escribir. Pero sí me gustaría que las preguntas no fueran esas, me gustaría que me preguntaran, por ejemplo, los papás, ¿cómo hacemos para aprovechar lindo el poco tiempo que tenemos? Y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Reconocer que tenemos poco tiempo. Si reconocemos que no tenemos nada de tiempo, estamos mal. Ayer me consultó una chica de 34 años que tuvo su hija, se separó apenas la tuvo. Como no le alcanzaba la plata, se fue a vivir con los padres. La nena está casi todo el día con la abuela porque ella trabaja mucho. Vuelve casi a las 8 de la noche. Y me dice, ahora lo que quiero es ser abogada, quiero estudiar abogacía y quiero hacer una maestría. Y me dice, me quiero llenar de títulos. Y me mira y me dice, uy, pero no tengo el título de madre. Y yo la miro y le digo, si no dejaste de ser hija. O sea, está viviendo con la madre, las 3 generaciones, está viviendo con la madre,
La madre comanda su vida y la vida de la nieta, y ella no puede recibirse de madre. Difícilmente se reciba de madre si primero quiere recibirse de abogada, ¿no? Digamos, son prioridades. Es un caso clarito, clarito, donde no hay lugar para la hija. No hay lugar. No la conoce, no la reconoce, no la entiende, está perdida. Bien, no hay tiempo, no hay espacio. Lo mejor que le puede pasar a un niño es encontrarse con una mujer con apetito de hijo, pero que no se lo coma. A veces vienen los hijos sin que haya apetito de hijo, a veces vienen los hijos sin que haya un... Cuando uno no hay un deseo de hijo, habría que plantearse si hay que ser madre por mandato social, ¿no? Digamos, si no hay deseo, si no hay deseo no hay lugar, si no hay lugar no hay tiempo. Y hoy veo un montón de madres jóvenes y padres jóvenes colapsados, agotados, cansados, todos creciendo profesional y laboralmente, y es lógico, entre los 30 y los 40 es el momento en que uno se posiciona en el trabajo y en la profesión, pero justamente es la edad donde los chiquitos son chiquitos y nos necesitan cada vez más. Y bueno, estamos en un país difícil, donde desde que te haces adolescente o terminas el secundario, los padres te dicen, si pasa el tren, subiste porque pasa una sola vez, ¿no? Dicen eso. Y bueno, y a veces se suben y no pueden bajarse, no se hacen un recreíto, ¿no? Y estos son los chicos que vengo viendo yo, los que van al consultorio, son niños adultizados, parecen adultos tristes, se enferman como si fueran adultos, algunos con úlceras, gastritis, caída del cabello, estrés, depresiones, ideas suicidas. Eso no lo veíamos en la infancia. Yo hace 50 años que atiendo chicos y esto no pasaba en la infancia, está pasando ahora. Quiere decir que si está pasando ahora y se enferman como si fueran adultos, porque la úlcera, la gastritis, la depresión eran nuestras, ¿no? El estrés eran de los adultos, no de los niños. Los niños jugaban, iban a la escuela. Y bueno, para que se estén enfermando como adultos, porque lo hemos adultizado. Y ustedes me preguntan, ¿y cómo? Y bueno, dejándolos, por ejemplo, muy solos, mucho tiempo, entonces empiezan a hacer cosas de grandes antes de tiempo, desde cocinar hasta decidir si se van a bañar o no, o si van a ir a la escuela o no. Los hemos dejado muy solos y los hemos dejado al frente de las pantallas sin control y filtro. Y obviamente que si un chico pasa la vida frente a las pantallas, se adultiza, porque lo que hay en las pantallas, excepto los dibujitos animados, que habría que ver cuáles, porque hay algunos que no son muy santos, bueno, los atraviesa con temáticas adultas que ellos, pobrecitos solitos, no las pueden metabolizar. Si acá hay alguien que me puede explicar por qué un chico, antes de los 11, 10, 11 años, tiene que ver un noticiero, que me lo explique. La verdad, yo trabajo en un noticiero hace 12 años, y yo entiendo que el noticiero a los chicos no lo pueden absorber. No pueden absorber tanto lado oscuro del ser humano, tanta cosa siniestra, obscena, violenta. ¿Qué tiene de bueno un noticiero? Una noticia buena contra 20 malas, ¿no? ¿Y cómo hace un niño chico? Entonces, no para entender todo eso, yo no entiendo por qué no se pueden apagar las pantallas a la hora de comer. No lo entiendo. La verdad, hoy no lo entiendo, porque hoy todo se puede grabar o todo se puede ver después en la tablet o en el computador, ¿no es cierto? El noticiero se puede ver después. ¿Por qué no podemos apagar las pantallas cuando cenamos? Para mirarnos, para escucharnos, para contarnos cosas, para construir familia. La familia es una construcción. No es tres o cuatro personas que viven juntas. Eso puede ser un amontonamiento de gente. Eso puede ser, como algunas definiciones de familia ya lo dicen, un encuentro de vidas privadas. O sea, se encuentran, pero cada una sigue en lo suyo, cada uno con su compu, con su tablet, cada uno en su mundo, sin compartir, sin conocerse, sin disfrutar. Yo creo que algo de esto está pasando, porque si no, no me preguntarían ahora en diciembre. Yo ya sé que me hablan por teléfono todos para preguntar qué hacemos en vacaciones. Y también me preguntan eso en las radios, qué hacemos en las vacaciones en julio. Y unas madres hace unos años, cuando yo todavía no estaba viralizada, por lo tanto podía salir a la calle tranquila, y escuchaba que la gente hablaba sin preocuparse si yo estuviera ahí. Ahora no, ahora se cuidan, es muy gracioso. Antes de ayer estábamos cenando con mi marido en un restaurante, y pasa una parejita joven con un nene de unos 7 años, 6, 7 años, y me piden sacarse una foto. Y dice, le vi entrar Liliana y le dije a mi marido, sacale el celular al nene, sacale el celular. Esas cosas no me pasaban. Los chicos me van a odiar, o sea, no hace falta, pero bueno.
estuve en el Congreso Internacional de Pediatría en Córdoba, que había 7.000 pediatras de todo el mundo en septiembre, y están pidiendo media hora de encuentro real con los niños por día, los pediatras, media hora. ¿Les parece mucho? No les parece poquísimo. Media hora de encuentro real, quiero decir, sin pantalla. Quiero decir, estoy de verdad. Porque a veces uno está sin estar, ¿no? O no sabemos estar sin estar. Los alumnos suelen estar en la escuela sin estar. Tienen el cuerpo ahí y la cabeza en otro lado. Eso es estar sin estar. Hay madres que los chicos, o padres que los chicos me dicen, sí, está, vine temprano, pero sigue enchufada. Y me preguntó 10 veces si tenía problema de lengua. 10 veces le dije que no y me seguía preguntando. Y le digo, pero no has tenido algún problema de oído. No, no, no. Está viendo el sultán, corrige las pruebas, cocina, pega botones, arma la mochila y bueno. Pero decimos que los niños son los desatentos y encima les damos pastillitas, ¿sí? Para que atiendan. Una de las luchas que estoy, que me ha perjudicado en un punto porque recibo papás muy enojados en Facebook, ¿no? O en correo electrónico diciéndome cosas muy duras, es porque yo estoy en contra de la medicalización de la infancia. Pero yo dije medicalización, no dije medicación. Hay una gran diferencia. Cuando un niño necesita un medicamento, si tiene epilepsia, ¿no lo vas a medicar? Obvio. Si es un hiperactivo, si tiene trastorno de hiperactividad, que se sube a los techos, que se cuelga a los árboles, que cruza la calle sin mirar a dónde, que no puede parar el cuerpo, no puede parar el cuerpo, obviamente que hay que medicar. Pero aún en esos casos, donde la medicación está justificada, nunca la pastilla sola. Siempre hay que trabajar con los papás y con la escuela. ¿Por qué? Porque hay que vivir con un hiperactivo, hay que vivir con un hijo que convulsiona, ¿o no? Hay que vivir. Entonces esos padres tienen que tener un apoyo psicológico y una ayuda para ver cómo orientar eso. Entonces, si un papá de un niño medicado me insulta por Facebook o por correo electrónico y me dice barbaridades, no está manejando los papás la cosa agresiva e impulsiva por la cual están medicando ¿a quién? A sus hijos, ¿no? Entonces, todo mi discurso tiene que ver con luchar con esta frase que a mí cada vez que la dicen me pone mal, que es ¿cómo vienen los chicos de hoy? ¿Cómo están los jóvenes de hoy, no? Como si nosotros no tuviéramos nada que ver con ellos. Yo creo que el gran problema de los adultos es creer que las nuevas generaciones no tienen nada que ver con lo que uno hace. Tiene todo que ver, porque si no es la crianza, si no es la escuela y si no es la familia, ¿qué es? ¿La genética? Quiere decir que los chicos nacen vagos, mediocres, impulsivos, agresivos, burlescos. Uno puede decir cuando recibe a su hijo de 3 kilos después de la sala de parto, me nació agresivo, violento, discriminador, mala persona, egoísta. 3 kilos, pedacito de carne, todo por hacer, todo por hacer. Entonces, o es la herencia o es la construcción. Y yo creo que es la construcción, que algunas cosas hereditarias hay, porque lo veo en el consultorio, ¿sí? Chicos que tienen dificultades para leer y escribir y el papá o la mamá lo tuvieron, o hay un tío que lo tiene, ¿no? Chicos que tienen enuresis y hay un papá enurético, o un tío enurético, o dos primos enuréticos, algo de la herencia hay. Pero si voy a pensar que solo la herencia, cerremos las escuelas, los dejemos los chicos solos, porque entonces quiere decir que estaría todo escrito en nacer. Yo, si ustedes supieran la cantidad de veces que escuché a un padre decir, ¿qué quiere que le haga Liliana? Si yo le dije materia, me nació vago. ¿Cómo se dio cuenta? Pujó poco. Por ahí pienso que el avance de la cesárea será porque los chicos vienen vagos. No ayudan a las madres al parto natural, no pujan, qué sé yo. Y le digo, como ya van varios que me dicen que nacen vagos, digo, imagínense que cuando un papá dice, mi hijo me nació vago, me está diciendo algo igual a yo, morocho, rubio, ¿no? Alto, bajo, eso es herencia. Ahora, la vaguedad, ¿cómo sé que es herencia? ¿Cómo sé? Entonces le pregunté, dígame cómo se dio cuenta. Mire, Liliana, me lo trajeron, lo vi. ¿Qué le vio? Un pocito acá, igual al de mi cuñado, que es un vago, ahí cierra el círculo, ¿sí? Entonces, como todos los chicos heredan algún rasgo, ¿no? Todos.
Lacan, el gran psicoanalista francés, decía, pobre del chico que no le descubren el rasgo unario. Rasgo unario significa un rasgo, al menos, que se parezca a la familia. Por eso cuando un chico llega de la sala de parto, las dos familias lo descuartizan, ¿no? La frente de tal, el color de tal, la manito, el dedito, el cosito, la orejita, bien. Y hay un cuentito en internet divino que una vez que lo han despedazado, pobre chico, están las dos familias contentas, viene la enferma y dice, perdón, 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 me equivoqué de pieza, este no es el de ustedes. El rasgo unario puede haber sido el posito, ¿sí? Posito, vaguedad, es que esos padres, de tanto verlo parecido al cuñado por el posito, lo hicieron vago, ¿no? Le ataron los cordones hasta los 18, le cortaron la carne hasta los 15, o sea, lo hicieron vago. A ver, el hijo es una construcción, ¿que hay un componente hereditario? Sí. ¿Se puede batallar contra la herencia? Sí. ¿O no? Si se puede batallar con una discapacidad, si hay síndrome de Down que están llegando al terciario y hay otros que siguen escondidos en la casa, quiere decir que hay algo mucho más fuerte que el hereditario, que es la crianza, la construcción, la mirada hacia el hijo, o sea, las palabras con las cuales yo tejo mi vínculo con el hijo. Recién se lo decía a los medios de comunicación, tenemos que cuidar la palabra, los medios de comunicación, los papás, los docentes, porque la palabra no es inocua, no es inocua. Si hago una dieta, bajo 5 kilos, cambio el talle del jean, salgo a la calle, pasa un señor y me dice dos palabras, chao mamita, me siento bárbaro, ¿no? Viva la dieta de la lechuga, la manzana, ¿no? Si en la otra cuadra pasa uno y me dice chao gordita, ya no me gusta, y son dos palabras. Quiere decir que la palabra marca para un lado o para el otro. No sabes lo que me dijo, wow, yo lo que me dijo. Pero la palabra... Bueno, ni hablemos de las palabras de los docentes, ni hablemos de la palabra de los padres, sos el mismo torpe, naciste torpe, ¿a quién saliste? No te pareces a nadie, a vos me cambiaron el nursery, no te pareces a nadie de la familia. Estoy diciendo frases de mis pacientes, ¿no? Es el hijo del medio, el jamón del sándwich. Bueno, si es el jamón me está trayendo lo mejor. ¿Qué sería del sándwich siendo del medio, o no? Es el Benjamín, el que se lo fabrica, chiquitito, mi bebé, eterno, eterno, ¿y por qué lo traí? Se chupa el dedo, duerme conmigo, tiene 8 años, y bueno. Sí, la que lo está poniendo en lugar de bebé eterno es la mamá. O sea, los significantes con los cuales yo hablo de mi hijo y le digo cosas, no son inocuos. O sea, decirle a un hijo, no sé a quién saliste, es mirarlo como extranjero. ¿Saben lo que es para un chico ser mirado como extranjero? ¿Mm? Es el árbol torcido que nadie lo endereza. Tengo el mayor en un sol. Ya cuando me dicen que el mayor es un sol, ya sé que viene la sombra después, porque hay lugar para un solo sol, ¿o no? Y empecé, como tantos me dijeron, el mayor es un sol, o el del medio es un sol, bueno, empecé a darme cuenta que depende de qué sea el sol para los padres, lo que es cada hijo. Si el sol para los padres es la excelencia académica, el hijo solcito será el que trae todos excelentes y muy buenos, ¿sí? Si para otros padres lo importante son los valores, capaz que el sol es el del medio, que no trae excelente, pero es el mejor compañero, ¿no? Y capaz que otro es el que no trae ni la medalla del mejor compañero, ni trae excelentes, pero es el que a la noche te dice, mamá, ¿estás cansada? ¿Te pongo a la mesa? Y ese es su sol, ¿no? Hay muchas formas de ser soles, digamos, depende cómo nos miremos, ¿sí? Si yo creo que el sol es el que trae buenas notas, bueno, los que no les va bien en la escuela la van a pasar mal, ¿no? Entonces, esa construcción que hacemos de los hijos, que a ver, la primera mentira que nos hacemos los padres, si tenemos más de un hijo, tenemos dos o tres, decimos, los queremos a todos por igual, mentira. Los creamos a todos por igual, mentira. Son pequeñas mentiras que nos hacen. Nunca, nada es igual, ni siendo mellizo es igual, nada es igual. Empezando porque los hijos, cada hijo nace en un momento distinto, de uno como mujer y de la pareja. No es lo mismo que venga un hijo en plena alegría de la pareja cuando una pareja se está separando. Y le ponen Salvador para ver si salva algo y el pobrecito no salva nada. Tuve un paciente que se llamaba Salvador por eso. Casi le digo, porque me dice la madre, encima no salvó nada. Le hubiera puesto Poxipol. No le dije eso, pero... ¿Usted puede creer que las nenas que se llaman Diego Armanda? Bueno, los bebés no eligen nada, elegimos todo por ellos.
Un bebé no elige si es una mamá alegre o depresiva, si es una mamá cuenta cuento o una mamá que le va a poner celular acá desde el mes. Eso no lo elige el bebé. A mí que no me siguen diciendo que los chicos nacen nativos digitales. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Asoman la cabeza de la sala de parto y dicen personal, claro, Movistar. No. Lloran como siempre y son como siempre. Lo que es digital es la sociedad que los espera. Lo que es digital es papá y mamá que no pueden dejar el celular un minuto, que lo tienen adosado a su mano o a su cuerpo. Lo que es digital es una madre que está dando el pecho y está whatsappeando y no le está privando la mirada. Y cuando una mamá le priva la mirada a un bebé, que es lo único que vehiculiza el amor, le está privando el amor. No es que no lo quiera, se lo está privando. No se lo está dando. Porque la única forma que le lleve el amor a un bebé es la mirada de la mamá o de quien esté de mamá. Puede ser el papá, o sea, la abuela, no sé, alguien amoroso tiene que haber que se haga cargo de ese bebé y que en el acto de nutrirlo el celular desaparezca, la pantalla desaparezca. Yo estoy viendo esto, pero todos los días, y yo ya tengo pacientes que no miran y no son autistas. Tengo pacientes que entran y no te miran, no te saludan, no te registran. Van a la escuela y no registran al compañero. Hay docentes que se van, un docente universitario de Rosario, no hace mucho, renunció a su cátedra porque los alumnos no lo miraban. No era que no lo atendían, no lo miraban. Seguían con el celular cuando él entraba al aula, renunció. Fui a una escuela donde la docente de matemática ese día fue con un casco con luces intermitentes para que los chicos le atiendan. Le digo, ¿y todos los días viene con casco? Me dice, no, tiene colección de pelucas de colores. Yo pensé, es una Jacinta Pichimahuida, o sea, una vocación brutal. Tiene un marido con dinero porque las pelucas están carísimas. Y se está equivocando mal, porque no es para que la atiendan, es para que la miren. Después que la atiendan ya es otro paso, ya ahí tiene que haber una propuesta didáctica interesante, pero por lo menos logra que la miren. O sea, chicos, ¿qué estamos haciendo? Dejando a los hijos pegados a las pantallas todo el día. Yo sé que es cómodo, yo sé que quedan tranquilos, yo sé que no molestan, no ensucian, no rompen, no pelean si cada uno está así con la pantalla. Eso no es vida de niño, no es vida de niño. Dicen que Serrat está volviendo a escribir su canción y va a poner ahora niños, no dejen de joder con la pelota. Antes era dejen de joder con la pelota. No dejen de joder con la pelota. Epidemia de obesidad infantil, según el Congreso de Pediatría. Los chicos están gordos por el sedentarismo, porque comen mal, comen cualquier cosa, y no se mueven. Entonces, que alguien me diga si la vida de un niño puede pasar por las pantallas. Que alguien me diga si la vida de un adolescente puede ser virtual. Y todos sus amigos estén en red y tenga 8.000 amigos en Facebook y no venga uno a su cumpleaños, porque no tiene un amigo de carne y hueso con el cual mirarse, encontrarse, hablar, conocerse. Entonces, que a mí no me digan, porque hay padres que dicen, Liliana, lo que usted propone es imposible. ¿Media hora? ¿Imposible? ¿De encuentro familiar? ¿Para qué armamos una familia? ¿O no? ¿Media hora? A mí me parece poquísimo media hora, pero bueno, que sea la cena. ¡Que sea la cena! Si la Organización Mundial de la Salud dice que 2 horas antes de dormir no debería haber pantallas para que los chicos duerman bien, porque melatonina demora 2 horas, en llenar el corriente sanguíneo. Entonces, bueno, quiere decir que a las 8 habría que apagar las pantallas, un buen baño, una rica cena, charla, risa, un cuento y a la cama. Y a las 10 están dormidos bien. Hoy los chicos duermen mal, duermen poco y mal. Van y vienen a la cama, los padres los sacan, los llevan, los ponen, ¿sí o no? Terminan todos durmiendo tipo sanguchito, uno arriba del otro. Pis, miedos, pesadillas, terrores nocturnos, real o inventado, sonambulismo, están durmiendo pésimo. Cuando un chico duerme mal, ¿ustedes creen que tiene el sistema nervioso central apto para aprender? No. Después están desatentos. ¿Y cómo no van a estar desatentos? Si los hemos acostumbrado a que con un simple mouse pueden hacer durar la imagen lo que ellos quieran y pueden hacer zapping todo el tiempo y hacer durar chun 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 chun, hacen así con el dedo del añito, ¿no? Pasa, 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 pasa. Hoy decía en la tele, en el noticiero de Respeto, donde también estoy, que decía la periodista que el hijo se para chiquitito, 1 año y medio, se para frente al televisor y le hace así, para ver si puede correr la imagen. Entonces dice, ¡ay, nacieron nativos digitales! No, los pusimos con lo digital demasiado temprano.
El límite son los 2 años. Antes de los 2 años, cero pantallas. Hace 10 años que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y los neurólogos y los pediatras en el Congreso querían estirarlo hasta los 3. Yo creo que hasta los 3 es imposible. Ahora, yo creo que hasta los 2 es posible. Pero claro, ¿cómo? Que no vean los celulares en nuestras manos. Cuando llegamos a casa deberíamos dejarlos y conectarnos de otra manera. Ahora, si alguien me dice que es imposible, no es imposible. No es imposible. Yo dejo el celular mientras estoy atendiendo a los pacientes, 4 o 5 horas, ¿sí? Por tarde. No tengo el celular que suene, lo tengo apagado. No lo tengo a la vista de ellos, porque a ellos también les gustaría tener un celular en la mano, ¿no? Lo escondo en un cajón. Cuando se va mi paciente, prendo el celular, contesto los WhatsApp que me entraron, si hay alguna llamada perdida que me interesa, la tomo. O sea, no es que uno pierde la comunicación, el tema es que uno elige cómo estar con quién está, ¿no? Si yo estoy con mi hijo que me está contando cosas importantes que le pasaron en la escuela y suena el maldito ruidito ese y ya estoy mirando, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? La verdad es que lo que me estás contando pasa a segundo plano. Entonces, yo no sé si de verdad no deberíamos empezar a hacer esto entre todos. Y quizás lograríamos que de 9 a 10 nadie hable por teléfono. Porque es la hora de la familia, del encuentro, de la cena, ¿no? Tenemos que seguir haciendo negocios a esa hora. Tenemos que seguir haciendo sociales. Es más importante el afuera que el adentro. ¿Qué pasa en el adentro? ¿Qué pasa en el adentro de las casas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el clima? Yo a veces, familia, ¿no? Yo a veces les digo a los padres que se imaginen espiando por una chimenea imaginaria, y si la casa no tiene chimenea, por una ventana alta, y que ustedes espíen el clima familiar de vuestras propias casas. Si lo que ustedes ven por esa ventana o chimenea imaginaria es algo lindo para volver, es un clima lindo para volver, está buenísimo, lo están haciendo bien. Cuando digo lindo, no digo Ingalls. Digo lindo porque dan ganas de volver. Ahora, si yo no tengo ganas de volver a mi casa, yo adulta, no tengo ganas de volver, y siempre hay una excusa afuera que me entretiene para no volver, imagínense los chicos. Los estamos dejando solos. Y cuando son adolescentes, ¿qué van a querer los chicos adolescentes? ¿Estar adentro o afuera? Obvio, siempre quieren estar afuera. Mucho más si no hay un clima familiar acogedor y tranquilo. Las preguntas que me han hecho hoy por radio, la verdad, ¿qué es preferible, un cintazo o un buen grito? Si se nos escapa un cintazo, ¿qué tenemos que hacer? Esas preguntas. La verdad que para mí, yo no voy a decir viva el golpe físico en los chicos, para mí, en una sociedad violenta como la que estamos, que una persona de 30 o 40 le pegue a un chico de 3 años, me parece un abuso de power. ¿A ustedes? ¿O son iguales los cuerpos? Estamos de 40 a 3 o 40, o 30 a 2, ¿no? Es un abuso de poder. A mí me encantaría que la pregunta sea, ¿cómo hacemos para no llegar a eso? ¿Cómo hacemos? Los niños nacen sin moral, sin ética, sin catecismo. No tienen la menor idea de lo que está bien o de lo que está mal. Lo tienen que aprender de ustedes. Esa es la función materna y paterna. Acá sí, acá no, esto sí, esto no. Esperá, sos chico, esto es de grande, esto es de hombre, esto es de mujeres. Este es nuestro cuarto, este es tu cuarto, esta es nuestra cama, esta es tu cama. Si no podemos con esos límites fundantes, con los primeros, ¿se imaginan la adolescencia? ¿Por qué no podemos? No entiendo. Si sabemos por cualquier manual de puericultura que un chico a los 6 meses está listo para dormir solo, ni se da cuenta de que pasó de la pieza de los padres a su pieza, duerme tranquilo toda la noche sin nuestro ruido, no hay problema a los 6 meses. Claro, si espero 1 año, 2 años, 3 años, bueno, cada vez se hace más difícil. Tengo 2 anécdotas de una charla que di para padres en Córdoba el otro día. Termino la charla, que era sobre esto, amor y límites. Y se viene una mamá por el pasillo, que era Cipolitaquis, una cosa exuberante. Y se pone así en la mesa y me dice, Lili, Lili, todo mal. ¿Qué? Todo, todo mal. ¿Qué? Todo hago mal, todo mal. Bueno, empecemos por lo más grave. Duermo con mi hijo. Ajá, ¿qué edad tiene? 14. Todo mal, ¿o no? Muy mal. Viene otra que me dice, yo había estado hablando en contra del colecho, ¿no? Viene otra y me dice, hay algo que usted no dijo, pero que yo hago.
¿Qué? Yo lo llevo a mi hijo a la cama. ¿Para qué? Para evitar a mi marido. Digo, la verdad es que yo no sé decir eso, sino que me olvidé. Yo sé decir que un hijo no es un objeto, que un hijo no es una medianera de ladrillo, que si yo no quiero que nada pase en ese cama, no es el hijo el que tiene que estar al medio. ¿Me siguen? Hay que tomar otras medidas. Yo no puedo llevar a mi hijo como si fuera una medianera para que mi marido no, para que no pase nada entre la pareja. Yo no sé cómo hay padres que viven así y después se preguntan, ay Liliana, yo hago todo por él, todo, mire cómo le va en la escuela. A veces no tomamos conciencia que lo que va a la escuela es un niño con su inteligencia, que seguramente la tiene y mucha, pero también con su corazón, con sus emociones. Y a veces las cosas están tan mal en casa, pero se pretende que los chicos traigan buenas libretas y se dice, tu único trabajo es ir a la escuela. Yo pregunto, cuando nosotros como adultos estamos mal, con la pareja, con nuestra madre, con nuestro hermano, con el mundo, con Mauricio, con Cristina, cuando estamos mal, ¿vieron? ¿Podemos trabajar bien? ¿Tenemos carita feliz en el trabajo? ¿Lo rendimos como cuando estamos bien? No. Pero a los chicos les pedimos que rindan, porque yo estoy haciendo todo por él. Y encima le echan en cara delante mío, ¿sabes cuánto me sale tu escuela? Tanto. ¿Sabes cuánto me sale la maestra particular? Tanto. ¿Sabes cuánto me sale traerte aquí? Tanto. O sea que yo estoy gastando por mí esto por vos. Y esa es la libreta que me traes. Los chicos miran como diciendo, ¿qué hago, Liliana? ¿Qué hago? ¿No? Si un niño llegó a un tratamiento psicológico, psicopedagógico, fonobiológico, lo que sea, por algo es, ¿no? Y en ese por algo es, están papá y mamá. No para que se sientan culpables, porque la culpa no la tienen, porque la culpa implica intención. Culpa sería si el papá a la mañana o la mamá se levanta, se hace un café y mientras desayunan dice, che, ¿cómo le arruinamos la vida a nuestro hijo? A ver, estaría bueno arruinarle la vida. Esos serían padres culposos. Uno no tiene intención de hacerle daño a los hijos, uno no quiere equivocarse, pero se equivoca. Todos nos equivocamos. La función materna y paterna, lejos de ser perfecta, es aprendizaje, ensayo y error. Y a veces me sale mal, y a veces me sale bien. Y a veces me voy muy de mambo, muy, y le digo cosas brutales a un hijo, y tengo que rebobinar y dar de nuevo. Al día siguiente, a los dos días, a los tres, ¿te acordás lo que te dije antes de ayer? Yo no pienso eso de vos, me llevaste al borde. Pero quiero que sepas que yo no pienso eso de vos, estaba muy enojada. Eso es rebobinar y dar de nuevo. Un padre me dijo, uy, pero eso es pedirle perdón a un hijo, ¿y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema si reconozco que me equivoqué o no? No, porque después ellos se empoderan, no, los chicos se empoderan por otras cosas. Se empoderan cuando un papá y una mamá, adelante de ellos les dicen, yo ya no puedo con vos. Se lo traigo porque yo ya no puedo con él. Y el hijo las mira como diciendo, ah, vos no podés conmigo, quiere decir que yo puedo con vos. Estoy hablando de un chico de 3 años, cuya madre dijo eso delante mío, y el chico la miró como un enano maldito, con una cara de goce, como diciendo, ah, vos no podés conmigo, yo puedo con vos. Y le arruinó la vida. Se la arruina todos los días, ¿eh? Son los que no quieren comer, no quieren vestirse, no quieren bañarse, hay que arrastrarlo por el piso, es una cosa. Bien, de todos modos el manual de psiquiatría yo le puso nombre a eso, ¿saben cómo se llama? El manual de psiquiatría, trastorno oposicionista desafiante. Parece que los chicos son oposicionistas desafiantes y va a haber una medicación para que no sean oposicionistas desafiantes. Se está hablando ya de niños bipolares, se está hablando de niños con trastorno de ansiedad, ya viene el neuril infantil. En gotas. Nacieron ansiosos, ¿sabían? Vagos, ansiosos. No nacieron ansiosos. Están en un mundo ansioso, ¿no? Los ansiosos somos nosotros, los que corremos somos nosotros, los acelerados, los hiperactivos, los desatentos. Pero medicamos la infancia. Bueno, eso sí que me tiene muy preocupada, la verdad. No los que están bien medicados, ¿se entiende? Sino los que están medicalizados sin necesidad porque no se está atendiendo lo que está pasando o en la familia o en la escuela. Familia y o escuela. A veces los chicos están en la escuela equivocada. Acá no hay mucho para elegir, ¿no? Hay dos, creo. Pero en Córdoba hay muchas.
Y a veces hay chicos que están en escuelas enciclopédicas, fracasando, y los cambian en una escuela con orientación deportiva y ¡fua! Empiezan a andar bien. O una escuela con inclinación artística. La verdad que debería haber escuelas para todos los tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos tres hijos y debería haber uno en cada escuela. Uno artístico, el otro deportivo y el otro lingüístico, humanista, qué sé yo. Ya sé que es incómodo mandar un chico, ¿no? Cada hijo en una escuela, pero a veces pasa eso. Pero bueno, ¿qué más me preocupa de la infancia? El borramiento de las diferencias. No da lo mismo ser niño que adolescente. Las menarcas a los 10 años, los embarazos a los 10 y los 11 están rompiendo la diferencia entre el mundo del niño y el mundo de los adultos. ¿Ustedes por qué creen que hay menarcas tempranas? Porque todo lo mediático, lo publicitario, sitúa a la adolescencia como la edad de oro a la que hay que llegar rápido. Es la edad de la libertad, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Entonces todos se apuran en llegar. Ellos se apuran porque nosotros los apuramos. Porque hay madres que las visten como si fueran señoritas a las nenas de 9 y 10 años, les compran remeras de un solo hombro. Las nenas de 10 años con una remera de un solo hombro sacan fotos y las suben a Instagram y entonces tienen seguidores. O sea, son conocidas, queridas, valoradas. Yo siempre me pregunto, cuando veo esas fotos, yo sé que una nena no va a comprarse a la tienda o al shopping una remera de un solo hombro. Alguien se la compró y ese alguien siempre es un adulto. Cuando veo las fiestas a fin de año de las escuelas de danza y veo nenas con el baile del vientre, o nenas entangadas haciendo perreo, ¿no? A la onda tinelesca, digamos, digo, ¿y las madres? Las madres aplauden. Eligieron esa escuela, eligieron ese tipo de danza, ¿me siguen? Las adultizan, las apuran y después nos asustamos de lo que nosotros mismos apuramos. ¿Sí? Mi último libro fue un boom, Crecer Apurados, porque surgió justo, cuando una nena en Villa Allende, no sé si se habrán enterado, de 16 años creo, quiso ir al boliche o 15, el padre le dijo que no tenía edad todavía, entonces, bueno, déjame hacer una fiesta en casa, te prometo que van a ser 60 personas. Era una casa muy grande, ¿no? La mamá no estaba, estaba en Buenos Aires, el papá se fue a la casa de un amigo, al frente. Ella mandó por WhatsApp las invitaciones, las 60 se transformaron en 600, se colgaban por las tapias todos alcoholizados, rompieron la casa, la nena la llama al padre, que no estaba ni el padre ni la madre, lo llaman al padre para que ponga límite, para que impida la destrucción total de esa casa, el papá llega, ve ese desastre, quiere poner un límite, y dos adolescentes lo desafían mal y el papá muere de un infarto en el living de su casa. Eso es crecer apurados. Eso es, como no puedo, mi papá me dijo espera para ir a un boliche. La palabra espera parece hoy una mala palabra. Todo tiene que ser ya, ahora, rápido. Borremos la diferencia entre la casa y el boliche. La casa no es un boliche. La casa no tiene seguridad, no tiene ambulancia, no tiene salidas de emergencia. Es una casa, la casa no es un boliche. Pero como ella no pudo esperar, armó una fiesta como si fuera un boliche, con esas consecuencias. Entonces, tenemos que estar, papás, tenemos que acompañar. Yo tengo consultas que las debería cobrar el triple, les voy a decir cuál, por ejemplo. Mi hijo quiere hacer un cumpleaños temático. Sí, le digo, se usa, 10 años, pensando en los Power Rangers, en algo de eso. ¿Qué quiere? Boliche. Ah, ¿y qué quiere? La bola de espejo, D-Jockey, luces coloradas en el quincho, que pongamos papeles rojos en las luces y que nosotros no estemos. ¿Qué tenemos que decirle? Otra, mamá. Mi hija quiere hacer una pijamada. Es linda la pijamada. Sí, dice, pero me ha puesto dos condiciones. ¿Quién? Ella, los padres. ¿Qué condiciones? Que ella elige la película y que nosotros no estemos. La constante es que nosotros no estemos. Y hay padres que se retiran de la escena para ser piolas, modernos, como los otros padres, porque los chicos te dicen eso. Los otros padres, confían vos, ¿no? Los otros padres. Y eso está escrito en todos los libros de psicología evolutiva, que para los adolescentes los otros padres son más piolas, más permisivos, ¿no? Más encantadores, más divinos que los que les tocaron, ¿o no? Y bueno, pero habrá que decirle, estos padres te tocaron. Convénceme que lo que me estás pidiendo es bueno para vos. Convénceme. ¿O no? Y es mentira que todos. Es el argumento que ellos usan para que ustedes flaqueen.
Entonces, ¿cuál es la única forma que podemos hacer contra todos tiran el menos yo? A ver, el celular, primer año recién. ¿Qué hacen los niños chicos con celular, con internet, por favor? El video mío que se viralizó es la nena de 5 años que tenía una escena de sexo oral con los primos. ¿Pero por qué? Porque había un celular prendido donde había una película porno, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los chicos con internet, chiquitos, por Dios? Si el mundo virtual es mucho más peligroso que el mundo real. Entonces, hasta el secundario no, pero nos pongamos todos de acuerdo, hagamos talleres con padres, nos juntemos los padres de cada sala, nos pongamos de acuerdo con la previa, con el celular, con el alcohol, con las horas de televisión, nos pongamos de acuerdo, porque si no, vienen con el todos menos yo, ¿no? Y ustedes se quedan todos menos yo, pobrecito, lo van a aislar, lo van a discriminar, se va a quedar solo, nadie lo va a querer invitar, ¿no? Cuando en realidad si se juntan, se van a dar cuenta que hay 4 o 5 padres que piensan como ustedes. Y hagamos un grupito. Entonces cuando vengan, todo menos yo, ¿vos sabés que no? Los papás de Matías, Sofía, Florencia, Pamela, ¿no? Piensan como nosotros. No estamos tan solos en el mundo. La verdad que así como a los docentes les digo, no es momento de cama escrito con su librito, porque las cosas que están pasando en las escuelas y en las aulas no están escritas en los libros, son nuevas, ¿no? Son escenas nuevas que exigen docentes con mucha capacidad para enfrentarlas y con mucha reflexión. A los padres les digo lo mismo, a ustedes les ha tocado muy difícil. No es la época donde yo eduqué a mis hijos, para nada. Hoy siento que fue tan fácil que lo único difícil fueron los pañales de tela. Sobre todo cuando tenés mellizos y en una semana de lluvia. Pero lo demás era mameluco de jean con elástico, cierre, a la canchita al frente, sabían que tenían que volver cuando bajaba el sol, volvían llenos de tierra, cachetes colorados, muertos de hambre, se bañaban, comían y no, se dormían. Esa infancia en Córdoba desaparece. Los chicos tienen prohibido salir a la vereda, prohibido salir a la canchita, prohibido. No le dan la puerta a nadie. Yo decía, abre la puerta y salgan a jugar. Y allá afuera en la vereda, en la canchita al frente, había no sé cuántos esperando. Esa infancia no está más, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, como no está más, no sé aquí cómo está la cuestión de seguridad, no sé si acá los chicos pueden de bicicleta solo, en la plaza solo. ¿Pueden? Todavía sí. Bueno, va a llegar un momento en que no. Prepárense, porque en ese caso, si les llega, que prohibida la vereda, en Córdoba está prohibida la vereda, los únicos que pueden salir a jugar afuera son los chicos de los countries, pero no son la mayoría, ¿no? Y aún en los countries han pasado cosas que los padres ahora hasta tienen alarmas adentro de los countries, ¿sí? Porque han entrado a robar, porque ha habido un abusador en un country, por ejemplo, ¿no? O porque tanta seguridad que les da el country hace que los padres se relajen en el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, muchísimo alcohol, droga y demás. Así que la verdad que la seguridad también es una construcción y la verdad que la sociedad no nos está ayudando. Entonces, a mí me parece que los grupos de padres, los talleres con padres, los grupos de reflexión son fantásticos, porque además uno encuentra respuestas en el otro que a uno no se le ocurrieron, pero además se va tejiendo un tejido social que está tan roto, lo han visto, ¿no? La famosa grieta, está tan roto que no, es como que el mandato es arreglátela sola, ¿no? El individualismo feroz, ¿no? Arreglátela sola, no confíes en nadie, el otro puede ser tu enemigo. Es terrible vivir así. Haber perdido la confianza en el otro, haber perdido la confianza en la escuela, usar el WhatsApp de padres para criticar la escuela, para criticar a los docentes. Yo no sé si no nos damos cuenta que todo eso hace que la escuela la vayamos como deteriorando de a poquito. No hablo de esta escuela, hablo de la escuela en general, ¿no? A mí, si algo me duele de los alumnos de hoy, es que muchísimos, no digo todos, pero muchos no le encuentran sentido a la escuela. Y te dicen, los del secundario sobre todo, ¿para qué voy a ir a la escuela si en Wikipedia, en Google, tengo todo lo que quiero saber? Entonces el docente tiene que pararse de otra manera, ¿no? El docente de hoy tiene que armar grupos de trabajo en mesas, romper filas, porque si no pasan de las pantallas a las nucas, y proponerles proyectos de investigación. Larguitos, profundos, cosa que todo no sea perecedero, líquido, frágil, efímero, que profundicen en un tema, aunque sea, que trabajen en forma cooperativa, en el aula, no en casa, en el aula. El trabajo cooperativo no es el trabajo en grupo de la época de mis hijos, donde yo sé que uno trabajaba y firmaba en 5.
porque era en la casa, ¿sí? El trabajo cooperativo hay que hacerlo en la escuela, en mesas, trabajando juntos, un proyecto de investigación. Pero yo siento que la familia no está acompañando bien a la escuela. Hay mucha crítica a través de WhatsApp, yo lo veo porque mi hija me los muestra. Hoy la maestra de lengua le gritó a Pedro. Y empiezan los padres por WhatsApp a piquetear a la maestra de Pedro. Un piquete whatsappero, una cosa rarísima. Cuando en realidad, si eso pasó, le interesa a Pedro, a los padres de Pedro y a la maestra de Pedro. Los demás padres están ahí, no sé haciendo qué. ¿Me siguen? Tengo padres que quieren ponerle grabadores en la mochila a los chicos para grabar los gritos de la maestra, para poder ir a la DIPE y hacerle juicio, una cosa. Imagínense si yo iba a llevar a mi hijo a la escuela con grabadores. Y después llego a casa y pongo pantallas para ver si la empleada doméstica que se queda no los trata mal. Entonces hoy tengo en Córdoba gente que trabaja 8 horas, vuelve a la casa y tiene que ver 8 horas de película. De lo que pasó cuando ellos no estaban. No se puede vivir así. ¿Cuándo me encuentro con mis hijos? Esta paranoia generalizada en el fondo es un descuido. Porque yo tengo que tener una empleada que me dé pruebas de que trata bien a mis hijos. ¿Y cómo tengo esas pruebas? ¿En los mismos? Chicos, ¿cómo no va a haber un vínculo? ¿Cómo no lo va a haber? ¿Y hasta dónde dejo yo que avance la empleada de mis hijos? Una mamá me decía el otro día, yo llego a las 8 de la noche reventada, mientras yo hago las milanesas le pido a fulanita que me bañe a los chicos. Es al revés. La que mete mano en el cuerpo de los hijos es la madre y la que hace las milanesas a la empleada. No sé si, o sea, es al revés. Pero yo digo, ¿será que no estamos con tiempo de pensar? Porque lo que estoy diciendo yo es sentido común. No hace falta ni leer un libro para esto, ¿eh? ¿O no? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Estaremos con poco tiempo para pensar? ¿Será que esta sociedad de verdad, neoliberal, capitalista, consumista, individualista, tecnológica, mediática, farandulesca, nos está destrozando la escala de valores? ¿Será eso? ¿Será que no podemos con eso? Conozco tanta gente que batalla y puede, que la invitación es que ustedes puedan también. Pero claro, es un trabajo. Siempre fue un trabajo criar los hijos. Lo que pasa es que antes había menos enemigos, ¿se entienden? Ahora ustedes tienen que batallar. Mis padres tuvieron, claro, la televisión llegó a mi vida a los 18 años, imagínense. Mis padres pudieron elegir el mundo de mi infancia. A dónde me llegaban, a qué películas íbamos a ir a ver, qué libros entraban a mi casa, qué revistas entraban a mi casa. Había un control, había un... Ahora ustedes pueden elegir poco y nada, porque si los dejan solos con un internet al lado o con una tele, los chicos apretan un botón y les entra el mundo. Y si ustedes no están para decir esto sí, esto no... Entonces, me preocupa el borramiento de las diferencias entre adultos y niños. Hablé, ¿no? Hablé de la danza, hablé de los programas de televisión. No puede ser que los chicos estén viendo hasta última hora de la noche junto con los padres en la misma cama, la misma serie de Netflix, el mismo Tinelli. A ver, si ustedes ven Tinelli y reconocen, yo lo he visto muchísimas veces porque a mí me gusta el baile, hago danza a pesar de mi edad, me encanta el baile, me encanta ver bailar bien, me parece fabuloso. Todo lo demás es una porquería, ¿o no? Pero a mí, con mi edad, a mí no me va a cambiar Tinelli mi escala de valores o mi concepto de mujer. ¿Me siguen? Pero a los chicos, sí. Yo he tenido pacientes que han hecho el baile del caño en la escuela en el acto del 25 de mayo en el mástil. He tenido otro que le han friccionado los pechos a sus compañeras de sexto grado, como había hecho el bailarín de Sidine Escudero en un striptease hace unos años. Esto no pasaba antes, chicos. ¿O sí? Escenas de sexo oral en las escuelas, ¿cuándo pasó esto? La sexualidad infantil no es genital, no es genital ni va a ser genital, por estructura no lo es. Empieza a ser genital en la pubertad. Entonces, una escena de sexo oral en los chicos es algo que lo han visto o que se los están haciendo hacer. Entonces, lejos de escandalizarse, gritar, prohibir, ese chiquito no viene nunca más, etcétera, etcétera, hay que tranquilizarse, tomar un vaso de agua, contar hasta 100. Y cuando estamos tranquilos, preguntarle, hijo, vi que estaban jugando a eso, ¿de dónde lo sacaste? ¿Lo viste en algún lado? ¿No? Porque lo único que nos debería interesar es de dónde lo sacaron. Porque algún conocimiento mínimo tenemos que tener que eso no sale de la cabeza de los chicos. No sale de la cabeza de los chicos. La sexualidad infantil no tiene nada que ver con eso. La sexualidad infantil es, ¿por dónde entró el bebé? ¿Por dónde va a salir? ¿Por qué vos tenés pilín y yo no tengo pilín? ¿O no? Eso es. Un poco de toqueteo cuando se descubre en el genital y nada más. Sexo oral, esos adultos.
o alguien más grande se los ha hecho hacer, ya tengo pruebas de eso, o han visto algo como la nena del video que se viralizó mío, ¿no es cierto?, que lo estaba viendo y en el momento que lo estaba viendo era tan fuerte que lo empezó a jugar con su prima, haciendo un poquito de pie en la boca a ver qué gusto tiene. Eso es sexo oral. Ese es el video que me hizo famosa. Fíjense. Miren por dónde salió. Qué horror. Bueno, imagínense que fue una conferencia el año pasado, 2016, en Tucumán, que duró 2 horas y pico la conferencia, y que hizo el diario Clarín, no sé cómo la recibió, empezó, arma un videito con eso primero, con esa nena. Que yo lo dije como a las 2 horas de estar hablando con los padres, jamás empezaría una conferencia con eso. Tengo que tener una confianza con los papás, ya una como para poder contar ese tipo de ejemplos. ¿Qué hicieron? Pusieron eso primero, hicieron una especie de stand-up mío y pusieron de título, ¿lo leyeron? Diario Clarín, por eso me dice, por eso Tinelli me tuiteó. A ver, me tuiteó Tinelli, o sea, ya estoy en otra. No sé si ya me tiene que tener un poquito más de respeto. Puso, estoy fascinado y admirado, cosa que escribió mal, ¿no? O sea, escribe así, estoy fascinado y admirado. No, ¿no? Estoy fascinado y admirado con la psicopedagoga cordobesa Liliana González. Y ahora mando un tuit que me quiere conocer. Me mandaron un avión privado. Bueno, después les cuento cuando vuelva el año que viene. Bueno, en fin. ¿Pero por qué dije esto? Me fui. Ah, el mensaje del título de Clarín, que casi me muero cuando lo puso. Pero bueno, era los provocadores consejos para padres de una psicopedagoga cordobés. Y ahí ya me llaman de todos lados. La directora vio de los lados que me llaman, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Bien, si provocadores, primero que no son consejos, la verdad que no me gusta dar consejos porque no sirven, porque lo que le sirve a ella no le sirve a ella, o sea, yo lo que trato es que los papás pensemos qué hacemos, ¿no? Más que consejos. O los famosos tips, ¿vieron que ahora piden? La consulta que más me molesta es, Liliana, vengo para que me dé 3 o 4 tips. ¿Para qué? Y porque ya no lo puedo manejar a mi hijo. ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo qué suerte? Y sí, digo, los hijos no se manejan, los autos se manejan. ¿No? Pero quieren 3 o 4 tips, como si yo supiera. ¿Ustedes que no creen que yo hubiera escrito un libro? ¿Los 10 tips para ser el mejor padre del mundo lo compran? ¿Sí o no? ¿Sería un bestseller? Me dice un padre, Liliana, ¿cuándo va a escribir un manual de cómo ser buenos padres? Nunca. ¿Por qué? Porque no sé. Lo que sirve para un hijo no sirve para el otro. Ah, bueno, está bien. Pero ¿por qué no nos hace los 10 mandamientos? Me puse a pensar que 10 mandamientos me salen. Me salen. 20 también. O sea, de esas cosas graves que ningún papá debería hacer, ¿me siguen? Pero me parece que es un trabajo inútil. Le dije al papá. Porque hace millones de años nos dieron 10 mandamientos, ¿o no? Y seguimos deseando el nombre de la prójima. O sea, digo, ¿de qué sirven los mandamientos? Lo que sirve es la reflexión, lo que sirve es convencerme, o sea, tomarme un tiempo para pensar qué es lo bueno para mi hijo. ¿Es bueno para mi hijo que coma chisitos todo el día? ¿Es bueno? ¿Le tengo que decir que no? ¿Tengo que ir a un especialista a preguntarle cómo hago para decirle que no coma chisitos todo el día? Lo que tengo que hacer es cocinar rico, y tengo que cocinar en colores, y servir colores, ¿no? O sea, no blanco y marrón, salchicha con puré, milanesa con puré, arroz con salchicha, ¿no? Blanco y marrón, los chicos tienen que comer en colores, pero hace falta una mamá amorosa, un papá amoroso, que gracias a Dios hay muchos papás que cocinan más rico que nosotros, ¿sí? Pero tiene que ofrecer un plato rico. A ver, chicos, la comida es un acto de amor, ¿sabían? Cocinar es un acto de amor. Yo creo que es el único trabajo de la casa donde se visualiza el amor. Porque que alguien me convenza que encerar el piso, lavar las cortinas, alguien dice, ay, mira mamá cómo me ama, lavó las cortinas. Pero si va a una comida rica, no hay madre que cocine como la mía, ¿o no? Madre o padre. Pero digo, volvamos a jerarquizar ese momento. Me dice un paciente, ¿vos le dijiste a mamá y papá que comamos sin la tele? Sí, le digo, ¿por qué no te bancas media hora sin tele? Me la rebanco. Dice, no los banco a ellos. Digo, ¿qué pasó? Dice, mira, todo empezó así. Mi mamá compró un mantel nuevo, divino. ¿Vos le dijiste que...? No, le digo. Se ve que la madre se puso todas las pilas, empezó por el mantel. Cocinó como hacía rato que no cocinaba, me dice, y nos dijo. Nos anunció que estaba decidido que a partir de esa noche se cenaba
sin televisión. Y a mí me vino re bien, porque me pasó una cosa muy fea en el patio. Entonces dije, PRI, porfa PRI, porque viste como dicen los chicos, porfa PRI, y fui el primero. Ah, le digo, qué bien. Sí, dice, pero me duró un minuto la felicidad. ¿Por? Y si empezaron, saca los codos de la mesa, estás haciendo ruido cuando comes, agarra mal el cubierto, se te ve la lechuga. Ese paciente me enseñó que en la mesa los que tenemos que comer bien somos nosotros, que se educa con el ejemplo, que cuando estamos comiendo con pantalla nosotros también comemos mal, que una vez al mes les enseñemos a comer bien y el resto de los días, los 29 restantes, aunque se les vea la rúcula, que queda más fino, ¿sí? Aunque se les vea la rúcula, la lechuga o el tomate, que nos cuenten cosas, porque a los chicos les pasan cosas. Y si no hay orejas de Dumbo en casa, y nadie los escucha, ¿qué hacen? Síntomas. Que es la forma que los chicos encuentran para tener sus papas. ¿Qué tipo de síntomas hacen? Se enferman mucho. Cuando los chicos se enferman seguido, más de lo habitual, ¿a quién consiguen? ¿La mamá falta el trabajo o no? Porque él vuela de fiebre, porque tiene una infección, porque, ¿no? Se empiezan a enfermar más. Con lo cual, tienen papas. Esos serían los síntomas en el cuerpo. Y si no, el aprendizaje. Cuando les va mal en la escuela, ¿qué hace la maestra? Llama a los padres. Y papá y mamá tienen que ponerse a mirar más la carpeta y estar más pendientes de los deberes, ¿no? O sea, consiguen padres. Y si no, es la conducta, porque si se porta mal en la escuela, los maestros también llaman a los padres. Son los tres escenarios donde los chicos hacen síntomas. O los hacen en el cuerpo, o los hacen en el aprendizaje, o los hacen en la conducta. Y hoy tenemos chicos muy sintomáticos, si no pregúntenle a las maestras lo compleja que está el aula, entre los atentos y desatentos, entre los impulsivos y los pacíficos, los visitadores del baño, la proliferación de caimitos, los voladores, los patos, que cuando les dan la prueba se les hace la laguna, ¿vieron? Está re compleja el aula. Mucho inscripto y poco alumno, mucho inscripto, aulas cada vez más numerosas, ¿no? Y pocos alumnos, porque el alumno es el que tiene ganas de aprender, no alcanza la inscripción, no alcanza poner la cola en la silla y mirar el pizarrón, tiene que tener ganas de aprender para ser un alumno, ¿o no? Hoy tenemos muchos inscriptos y pocos alumnos, muchos chicos que no le encuentran sentido de la escuela, muchos chicos destruyendo la escuela, como se vio en Mendoza, ¿no? Lo vieron en el video. Muchos chicos que salen de la escuela diciendo nunca más estudio. Más allá de que la escuela tiene que hacer un esfuerzo inmenso para cambiar y para acomodarse al alumno de hoy que no es el de ayer, hasta que vengan las políticas educativas, cada docente tendrá que hacer milagros en el aula que no sean ponerse pelucas de colores, ¿no? Pero ofrecer proyectos interesantes, dejarlos hablar, debatir las cosas que escuchan, que leen, que las publicidades. No sé, llevar la música que escuchan al aula y hacérselas pensar, no sé, llenar el aula de vida, llenar el aula del mundo. La función de la escuela es mostrarle el mundo a los chicos, ¿no? Los mundos posibles. La función de la escuela es cambiar la suerte de los chicos. La escuela pública es la que tiene la posibilidad de cambiar la suerte a muchos chicos, ¿no? Que nacen con las peores cartas de la vida y que si no pasan por la escuela repiten esas cartas. Si un chico nace y tiene su papá en la cárcel y su mamá es prostituta o alcohólica, tiene muy pocas chances de tener otro mundo y otra suerte si no pasa por la escuela, ¿o no? Entonces a mí me duele la caída de la escuela pública. Ya sé que ustedes están en una escuela privada, la mayoría, ¿no? Que también tiene sus dificultades, como toda institución. Pero el deterioro de la escuela pública me lastima, me lastima. Yo mandé a mi hijo a la escuela pública y no sé si hoy los mandaría. ¿Se entiende? No sé, lo pensaría. Y eso es un crimen, porque yo creo que entre todos estamos haciendo caer la escuela. No solo desde el discurso presidencial, sino desde las actitudes de los papás, con los WhatsApp criticando la escuela, con estos viajes que se hacen en plena época escolar, ¿no? En Córdoba hay padres que se llevan a Disney y a los chicos 10 días, 12 días, en plena época escolar, porque es más barato. Y después cuando los maestros hacen 2 días de paro, ponen el grito en el cielo porque no van a llegar a los 180 días de clase, ¿no? Pero para ir a Disney, parece que después ¿y cómo van a recuperar? Tuve uno que fue toda la familia a Europa alquilando un motorhome, la abuela, la tía, los primos, eran como 14.
un mes a Europa en plena época escolar. ¿Y cómo van a hacer después? Y recuperan. Y después cuando los docentes hacen 2 días de paro, ponen el grito en el cielo, porque no van a llegar a los 180 días. Y la verdad es que sí recuperan, no sé cómo hacen, ¿no? No sé cómo hacen, para después copiar todo lo que pasó. Bueno, pero yo creo que hay una desvalorización de la escuela de las mismas padres, ¿no? De estos padres. De estos padres que permiten que los jueves los chicos en Córdoba, no sé, acá si llegó la moda espantosa, que quinto año despide sexto, los jueves de marzo a diciembre, todos los jueves. Siempre hago el chiste que me parece que son como los chalchaleros que no terminan de despedirse nunca. Todos los jueves de marzo a diciembre, boliche, jueves a la noche, el chiste es pasar directo a la escuela, borracho, tomar un café en una estación de servicio, ir a la escuela a descomponerse o a dormir. Pero quiere decir que hay un montón de padres que están permitiendo que sus hijos no duerman el jueves a la noche en la casa cuando al día siguiente hay escuela. Entonces, ¿cuál es el sentido de la escuela para esas familias? Si hubiera habido inteligencia, los primeros que intentaron eso, inteligencia de los papás, esto no se estaría reproduciendo. Es más, en Córdoba ahora es imparable esto. En Córdoba ahora los de cuarto también quieren ir, porque como no van a ver nunca más a los de sexto, los van a extrañar. Cuando nos querramos acordar, hasta saliste cuatro y sexto año, o sea, porque como no los van a ver más, es terrible. Mi nieto está en esa, tiene 17 años, mi nieto mayor, y le anuncia a la madre que empieza la seguidilla de los jueves, y mi hija, que la tiene bastante clara, pero no porque tenga esta madre, sino porque es muy pensante, lo hace bastante bien, le dice, mira hijo, yo no te voy a dejar fuera del sistema, pero tampoco tan adentro del sistema, elegí 3 jueves del año, y vas a ir esos 3 jueves, y al día siguiente vas a faltar a clase. Vos no vas a ir a clase sin dormir. No le dijo borracho porque no sabe si toma. No lo va a legitimizar. Pero no vas a ir a la escuela sin dormir. Después te arreglarás para ver qué hicieron el viernes. Vas a ir 3 jueves. La cara de mi nieto, imagínense. Se muerden el labio, se pisan la pera, bueno. Pero no se quedó ahí mi hija. Fue a ver el boliche donde iba a ser la fiesta. El primer jueves. 200 personas entran en el lugar y había 2.000 entradas vendidas. No tenía salida de emergencia. No tenía ningún requisito para que no fuera otro como Mañón, ¿no? Entonces vine y le dijo, mira hijo, a ese lugar no vas a ir, porque yo no quisiera que vos, que querés pasar una noche divertida, al día siguiente me toquen la puerta y me traigan tus zapatillas, como pasó, y le contó lo de Cromañón. El lugar donde ustedes han elegido no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Escribió una carta al intendente, muy bien escrita, ella escribe muy bien, es periodista, entonces, bueno, escribió muy bien, se buscó 10 padres aliados, firmaron 10 padres con sus respectivos documentos y teléfonos. ¿Qué hizo el intendente, que no quiere otro Cromañón? Suspendió la fiesta. ¿Se imaginan la cara de mi nieto? Bueno, suspendió la fiesta hasta que el boliche estuviera en condición. Hasta ahí uno diría triunfo de mi hija, ¿no? Qué bien que la hizo, por más cara que ponga el nieto. O sea, la cara la va a poner, pero bueno, qué bien. Evitó un desastre. No, el desastre fue las amenazas telefónicas anónimas que recibieron los 10 padres que habían firmado la nota. ¿Por qué te metiste en la diversión de nuestros hijos? ¿Escucharon? Tenés una hija en segundo año, ¿no? Que es mi nieta. La vamos a violar. No se sabe si son los chicos poniendo voz de grande, si son los padres enojados, sería lo peor pensar eso, ¿no? O si son los funcionarios del municipio, que se les acabó el negocio, ¿me siguen? Alguien es, pero ese alguien es un adulto, ¿o no? Bueno, o un chico enojado también puede ser. Digo, hay que preocuparse y hay que ocuparse. Vayan a ver a dónde van sus hijos a divertirse, conozcan el lugar. Tengo una madre que se va al boliche todos los sábados con un termo de mate y escucha radio hasta las 7 de la mañana, toma mate, escucha radio, toma mate, escucha, en la puerta del boliche. ¿Qué haces ahí? Y dice, si le pasa algo adentro, yo llego antes que la ambulancia. Pregunto, ¿se puede vivir así? Si yo voy a dejar que mi hijo vaya a un boliche pensando que se puede morir adentro, chicos, ¿algo tenemos que hacer o no? O confiar más en nuestro hijo, ¿sí? O confiar más en nuestro hijo en el sentido de lo que nosotros hicimos con él. ¿Sí? El triunfo de mi hija, ¿saben qué fue? En una fiesta donde mi nieto le dieron vodka mezclado con no sé qué, y se empezó a sentir mal la primera vez que tomaba. ¿Qué hizo?
agarró el teléfono y llamó a sus padres. Me vienen a buscar, no me siento bien. Eso es un triunfo educativo. No lo disimuló con los amigos, no se descompuso, no, llamó a sus padres. Quiero decir, uno tiene que construir un vínculo tal que los primeros en enterarse de que algo está pasando mal sean ustedes. Pero para eso tiene que haber un vínculo. ¿Y para qué hay un vínculo que tiene que haber? Amor, límites, diálogo, encuentro. Que nada sea más importante que lo que mi hijo me tiene que contar. Que nada sea más importante. Yo creo que se puede llegar a la casa y dejar la tecnología un rato, ¿no? Y después retomar la tecnología cuando ellos se duermen. Si no podemos con esto, estoy sembrando en el desierto. Si de verdad ustedes no vuelven a leer cuentos, si de verdad no inundan a los chicos de palabras y los dejan pegados a la imagen todo el tiempo, a mí me gustaría que los docentes nos dieran cuenta. No me hace falta en el sentido que hago muchos cursos de capacitación y yo lo que digo de los docentes porque ellos me lo cuentan. La resistencia a la lectura y escritura de los chicos. La dificultad para escribir. Los chicos de leer la imagen están dejando de dibujar. Hasta el hombre primitivo dibujaba en las cavernas, ¿o no? Hoy tengo chicos que agarran el lápiz así, otros que lo agarran así. Lo clavan en la hoja y tienen que hacer cursiva. Imposible. Todos quieren hacer mayúsculas de imprenta. Qué casualidad, la más fácil y la de los teclados. ¿Sí? La cursiva es un dibujo difícil o no es difícil. Las neurociencias dicen que es la mejor letra, la que mejor hace el cerebro, pero claro, para poder hacer el cursivo tengo que haber dibujado mucho, haber usado tijera, haber enhebrado collares, haber hecho puzzles chiquititos, o sea, haber tenido pinza, no esta. Esta motricidad que la tienen bárbaro, ¿no? Bárbara, no es esta. La pinza se construye con psicomotricidad fina, con esas cosas que se hacían antes. No tiene que faltar en la casa eso. No tienen que faltar los títeres, los cuentos, los disfraces, la música, el baile, la alegría, el barrilete, el agua, el barro y las pantallas. La pelota y las pantallas, ¿sí? Y las pantallas, 2 horas por día máximo. El resto del tiempo que se aburran si quieren aburrirse. Porque del aburrimiento salen las ideas, del aburrimiento sale el ingenio, del aburrimiento sale la creación. Jamás vamos a tener un chico ingenioso y creativo si cada vez que me digo, me aburro, ya te compro la cajita feliz. O si me dice, me aburro y enseguida le soluciono. No, hijo, ¿cómo que te aburrí? Sí, no tengo con qué jugar. Miles de juguetes, ¿no? O no tengo con quién jugar. Bueno, de tu idea, de tu cabeza tan inteligente van a salir ideas, hijo. Y se van a llorar al baño ustedes y salen maquilladas, ¿eh? Pero no le solucionen el aburrimiento, porque la verdad los padres me dicen, me taladra la cabeza, estoy aburrido. Y la vida no es un divertimento total, siempre, o es un divertimento siempre. ¿Y qué tiene que hacer el docente? ¿Ser piñón fijo? ¿Divertirlos? Aprender no tiene nada divertido. Aprender es un esfuerzo. ¿Qué tiene divertido aprender las tablas? Que alguien me explique. Los tiempos verbales, las fracciones. ¿Qué tiene divertido? Sí, lo que quiero es que en el aula haya alegría. Alegría de encontrarse docente y alumno, buena onda, cuidar las emociones, cosas de trabajar con los chicos que se alegren, que produzcan energía, vida. Eso sí, de ahí a divertirse hay un paso muy grande. Yo no me divertí en la escuela, ¿ustedes? Me divertí en el recreo, ¿o no? Pero había una diferencia entre recreo y clase. Hoy las diferencias también se borraron. Y los chicos siguen jugando adentro, siguen poniéndose la traba y molestándose. Chicos, se acabó el recreo para ustedes, ella. Ellos siguen en recreo porque es muy cortito, no les alcanza, porque han jugado poco. Han jugado poco en el contraturno. Los chicos tienen que volver a jugar, no hay nada que el juego no cure. Es terapéutico, y si no tienen con quién jugar, jueguen ustedes. Mis pacientes juegan conmigo. Soy una vieja que le encanta jugar. Está bien, a mí me gusta jugar. ¿Estamos? Si no te gusta, eso no se maquilla, ¿o no? ¿Jugamos a la boca, mamá? Y sí, dale. Papá, jugamos chinchón. Bueno. Yo lo noto en los papás que pueden jugar y los que no, ¿eh? Al menos uno que cuente cuentos, al menos uno que juegue. Por Dios, porque hay un déficit simbólico que está escrito en todos los libros nuevos de educación. Los chicos de hoy tienen déficit en el pensamiento simbólico. Están tan acostumbrados a mirar, que no pueden simbolizar. Entonces, ¿qué tal si los ayudamos? Hagan juegos sin mirar. Juego con los ojos cerrados.
Acuéstense en una alfombra con unas almohadas cómodas y juguemos a abrir la heladera sin repetir y sin soplar con los ojos cerrados. Y ellos, cerrando los ojos, tienen que buscar, abrir la heladera imaginariamente y buscar huevo, leche, yogur, manteca, queso, lechuga, tomate, vino, agua, ¿me siguen? Cuando se acaba la heladera, porque alguno repitió, o se acabó la heladera, abrimos la cartera de mamá. Bueno, ahí están como una hora sacando cosas. Abrimos la escuela, abrimos la oficina de papá, con los ojos cerrados. ¿Para qué? Para que aparezca lo de adentro, ¿me siguen? Si no, todo es afuera, todo es afuera, todo es afuera. Un cuento encadenado con los ojos cerrados, les encanta. Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre. El ratoncito salió a buscar queso, qué sé yo. Cuento con los ojos cerrados. Háganse las que están casi muertas, apenas respiran. Y vamos despertando el cuerpo de poco, un brazo, otro brazo, una mano, el dedo, el otro dedo, el codo, la rodilla. Bueno, yo estoy contando cosas que hago con mis nietos, no con mis pacientes. Con mis pacientes no me puedo costar a jugar esto. Pero sí hemos jugado muchas veces a abrir la heladera, así con los ojos cerrados, sentados. Les encanta, les encanta. Entonces, bueno, nos acostemos a ver las formas caprichosas de las nubes, a ver qué formas encuentran en las nubes, en las estrellas. A ver, todo gratis, todo sin ir a kiosco ni comprar, simplemente un adulto dispuesto a pasar un buen momento con los chicos. A veces los sorprendemos poniendo un mantel en el pasto, ¿no? Y haciendo un picnic en vez de una comida. Y eso ya, esa sorpresa, todo lo que sorprende, prende. ¿Se entiende? Todo lo que sorprende en el aula o en casa, prende. Este chico que la madre le dice, desde hoy vamos, se sorprendió. Y le venía bien si no fuera por la lechuga, ¿sí? Pero le venía bárbaro. Voy a ver qué me olvido. Borramiento de diferencia lo dije, adultización lo dije, ¿no? Soledad y pantalla lo dije. Explosión tecnológica, resistencia a la lectoescritura, aburrimiento. Caída de la escuela lo dije, el WhatsApp, todo eso. La medicalización lo dije, los síntomas. ¿Qué síntomas nuevos veo? Todas las dis que se imaginen. Epidemia de falsos disléxicos, discaligráficos, disortográficos, discalcúlicos. Todos los días arriba por haber. Significa que están aprendiendo poco. Como están aprendiendo poco, hay mucho deber en la casa. Y cuando hay mucho deber en la casa, porque se aprendió poco en el aula, aparece la histeria de los padres, ¿no? Los gritos, las barbaridades. ¡Wow! La hora de las tareas, una hora difícil en muchas casas. ¿O no? Hablen con la docente. No arruinen el vínculo con su hijo por las tareas escolares. La tarea escolar es un deber. ¿O no? Somos deberes. ¿Entre quién? El alumno y el docente. El alumno le debe a su docente un deber que demuestre que lo que el docente enseña se aprende. Ustedes no tienen nada. Hasta tercer grado, mucha presencia, porque es difícil aprender a leer y escribir. Y después de tercer grado hay que eclipsarse. No puede ser que ustedes sostengan la posición de padres marionetas, de que con hijos marionetas. Los padres de hijos marionetas son los que no hacen nada solos. Llego a las 8 de la noche y no abrí la mochila. Hijo, ¿tenés deberes? No sé. ¿Abriste la mochila? No. Abrila, sí, tengo. ¿Qué tenés? Dos problemas de matemática. Bueno, hacelos. No. ¿Por? No copié la pregunta. ¿Por? Las señas borran rápido. Parece que las señas ahora borran rápido. No es que ellos escriben lento. Ellos borran rápido. Bien. ¿Qué hace la mamá? Se mete en el WhatsApp. Porque siempre hay una mamá divina que saca las fotos de la tarea y se la pasan otras mamás divinas. Es la mamá líder del WhatsApp, ¿o no? Entonces los chicos de ahora no copian la tarea porque como hay una mamá divina que pasa la tarea. No, chicas, no hagan eso, porque eso lo hacen en nombre del amor. Pero no es amor, es el mal amor. Es el amor que no construye responsabilidad y autonomía. Los chicos tienen que ser autónomos y responsables. Y si la verdad no quiere hacer la tarea y de verdad se arma una batalla y hablen con la maestra, no puedo hacerle hacer la tarea, ¿qué hacemos? Porque es un problema de la maestra también, ¿o no? Es un problema de la maestra y del niño, no de la familia, no debería ser. Yo veo que hay deberes, por ejemplo, en el colegio donde va mi nieto, hay deberes que si mi hija no está no lo pueden hacer, de lo difíciles que son. Entonces, el deber en algunas escuelas excede el trabajo del aula, pero ¿cuál es el problema? Que en la casa no hay docentes, hay padres. Que de pichimagüida tienen poquísimo. Algunos tienen mucho, pero en general no. O no tienen la didáctica, o aprendieron de otra manera y los confunden, o no. ¿Cuántas batallas campales hay, mamá? Bueno, te entiendo. Vos me decís las cosas distintas que la maestra, y sí, si yo no soy tu maestra. Así que cuidado con eso. ¿Qué más veo? Falsos autismos, muchísimos falsos autistas, chicos que vienen con diagnóstico de autista y que no lo son simplemente porque no miran. Se han criado con las pantallas y no tienen encuentro.
pero no son autistas, mucha tristeza infantil veo, por no decir depresión, porque yo no trabajo con depresión, yo no soy psicóloga, pero niños tristes sí, y papás que me consultan para ver si yo los veo felices. Le diría, no, la verdad, no sé si mi hijo es feliz. Yo no sé si mis padres hubieran consultado por eso, o no. Es raro, ¿no? Niños con ideas suicidas, como la nena de Mendoza que se tomó las pastillas, ¿se acuerdan? De la madre, porque no quería vivir más, porque le hacían bullying. Esas cosas no salen de la mente infantil. La idea suicida no es una idea infantil, ¿estamos? Los niños no coquetean con la muerte, los adolescentes coquetean con la muerte y es preocupante, los niños no. Eso lo han visto en una serie, en su propia madre, en su propio padre, en algún familiar. Eso no sale de la mente de los chicos. Y también veo mucha dificultad en los amigos, mucha dificultad en la socialización. Está solito, no quiere ir a los cumpleaños, no lo invitan. Como no juega el fútbol, en el recreo lo dejan solo. Bueno, mucha dificultad con los amigos. Esto es lo que más veo, dificultad para leer y escribir, tristeza, no mirada y problemas de amistad. Es lo nuevo, digamos, es lo nuevo. Todo habla de una infancia que no está viviendo así a full, ¿no? Una infancia que parecería que no es de niños, ¿no? Niños tristes. Por supuesto que la tristeza viene porque la vida no es pura alegría, ¿no? Y el niño sufre cosas. Si los papás discuten mucho, sufren. Si los papás se separan, si, depende. Ay, que de cada cosa que digo debería venir un día. Porque queda como que si los padres separados tienen hijos sufrientes. No, hay padres y hijos juntos. Ay, hay hijos de padres juntos sufrientes, porque los papás pueden estar juntos, pero si no circula el amor y la alegría de estar juntos, es terrible, ¿o no? Es preferible una buena separación que una mala unión. Lo que enferma es lo malo, la mala unión y la mala separación. Cuando los padres se separan y parecen enemigos y no pueden ni siquiera tomar un café para ver cómo van a construir el hijo, cuáles son los límites que van a poner para ponerse de acuerdo. Y con eso voy cerrando. Yo creo que los chicos nos están pidiendo un poquito más de coherencia a los adultos. Me lo han dicho, me lo dicen los adolescentes. Los adolescentes no la están pasando bien. Muchos adolescentes coqueteando con la muerte, demasiado alcohol, demasiado embarazo adolescente, demasiada violencia, las salidas de boliches, demasiada naturalización de la violencia como modo de diversión. Estuvo divertido porque fulano se agarró con mengano, ¿por qué no? Porque la barra tal se agarró con la barra cual. Mucha naturalización de la violencia. Y como decía en la introducción la dire, falta de proyectos a la salida del secundario. Y eso sí que es peligroso. Cuando acaba lo obligatorio y los chicos tienen que pensar en qué van a hacer de sus vidas y los apuramos, ¿o no? Porque acá vago como mi cuñado no quiero. Acá se estudia, se trabaja. Y no se enamoraron de nada o no hay trabajo porque sabemos que no hay o es muy difícil trabajar sin una capacitación, etcétera, etcétera. Se les hace la noche. Alejandro Schulman escribió un bestseller que se llama La generación Nini, ni trabajan ni estudian. Y eso es muy parecido a la muerte, no encontrar un proyecto. Es un vacío espantoso, existencial, y los vacíos hay que llenarlos. Cuando uno tiene el vacío en la boca del estómago de hambre, ¿qué hace? Come. Cuando el vacío es existencial, es doloroso y hay que llenarlo. Y cuando estoy alcoholizado no pienso en el futuro, cuando estoy drogado me invento otra realidad. A veces viene un embarazo como una forma de llenar ese vacío. No sabía qué hacer de mi vida, voy a tener un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí que es preocupante. Es preocupante que la escuela haya dejado de ser un continente protector para los chicos. Es preocupante que haya chicos alcoholizados o portando armas o drogados en las escuelas, ¿o no? Porque deja de ser un continente seguro, ¿no? Entonces, creo que les ha tocado tiempos difíciles. Difíciles. Y no es batallando contra la escuela como vamos a salir de flote, es acompañando a la escuela. Sabiendo que si la escuela tiene dificultades en el aula, ustedes las tienen en casa también, son los mismos niños. No es que nuestros niños son divinos en casa y son diablos en la escuela, ¿me siguen? Todos nuestros hijos tienen algo de ángel y algo de diablito. Entonces, cuando la maestra los llama, no se enojen. Parten de la base que la maestra se puede equivocar y que si la maestra se equivoca en el llamado, en el diálogo respetuoso con los papás va a salir, pero es mucho mejor que los llame a que no los llame por miedo a ustedes, por miedo al escándalo, porque entonces tendríamos maestros que barren abajo de la alfombra las dificultades con tal de no tener problema con los padres. Agradezcan que los llaman, porque si los llaman es que los están mirando, aunque se equivoquen alguna vez, ¿se entiende? Pero agradezcan y vayan
con la actitud de, a mí no me van a, no con esta, ¿eh? A mí no me van a decir que mi hijo, son siempre los otros, o no, no vayan con esa actitud. Vayan con la actitud de, ¿qué estará haciendo mi hijo ahí? Y escuchen, no se enojen, porque una mirada preventiva de un docente que ve a su hijo solo, ve a su hijo agresivo, impulsivo, contestándole mal a sus compañeros, pegándole o mordiéndolo, ven a un chico que de verdad nadie le invita al cumpleaños, que no puede jugar en el recreo, ¿cómo no les va a decir? ¿No es importante que ustedes lo sepan? Porque lo que pasa en la escuela no está solo en el cuaderno, ahí ustedes se pueden dar cuenta si copia o no copia, aprende o no aprende, pero ¿y todo lo demás? Todo lo que pasa en el aula emocionalmente, todo lo que pasa en el recreo, las maestras son las que ven eso. No se enojen, hay demasiado padre enojado. No, tenemos que ser coherentes. Yo elegí esa escuela para vos, yo elegí ese papá para vos, me fue mal, no lo defenestro, porque es lo que yo elegí para que sea tu padre. O sea, así hombres, estoy hablando de las mujeres que somos las peores en eso, ¿saben? Así ese hombre haya tenido una mala actitud con nosotros, es el hombre que nosotros elegimos para ser el padre de nuestros, y no lo defenestremos. Miren, el psicoanálisis dice que al padre lo construyen las madres. Qué responsabilidad, ¿no? Hay madres que destruyen al padre, ¿me siguen? Hay madres que me dicen, vengo sola esto, ¿eh? Vengo sola porque mi marido, mi ex marido, la verdad, ni importa nada, no pasa la cuota alimentaria, no pregunta, no sabe dónde queda la escuela. Bueno, le escucho a la madre y digo, ¿me deja el teléfono de su ex marido? Sí, cómo no, me lo dejan. Lo llamo, vienen. 99% vienen. ¿Se entiende? Entonces, y se logra trabajar muy bien cuando los dos papás trabajan, los chicos cambian mucho más rápido que si hay uno solo que quiere cambiar y si además entre ellos dos no hay ningún tipo de acuerdo. Un adolescente le dijo claramente a su mamá delante mío, ¿para qué me elegiste ese hombre si decís que es esta porquería que decís que es? Vos lo elegiste para que sea mi padre. ¿Se dan cuenta que lo que uno dice se vuelve en contra? Uno puede decir, nos amamos, nos queríamos, viniste. Y después pasaron cosas que hizo que el amor se acabara. A vos te pasa a veces con los amigos. A mí me pasó con tu papá, por eso nos separamos. Y bueno, han contado una historia de amor, ¿me siguen? Que ojalá haya estado, porque lo bueno es haber nacido del amor. Y un amor que se terminó. Yo no le puedo decir, aunque sea la verdad, el psicoanálisis dice que hay que construir algunas mentiras verdades. Si el hijo nació de una relación con un boliche, en un boliche totalmente alcoholizado y no sabía ni con quién era, ¿le puedo decir eso a mi hijo? ¿Sabes cómo naciste vos? No sé ni de quién, ni dónde. Estaba tan borracha que no sé. ¿Les parece que es un buen origen? Tengo una amiga cuya hija quedó embarazada y no sabía si era el del viernes o el del sábado. Estaban los dos padres en la gatera, las fichas estaban puestas en el del sábado, nació el bebé, le hicieron el ADN y era el del viernes. Pero había dos posibles padres esperando el nacimiento. Eso antes no se veía, ¿no? Uno de los peligros de la adolescencia de hoy es que están desprendiendo la sexualidad del amor, ¿no? O sea, pueden tener sexo sin estar enamorados, pueden tener sexo en una noche de boliche con cualquiera. Y esto es todo un tema y los pone en muchísimo riesgo. Pero bueno, este es un fracaso del amor. Esto es un fracaso del amor. Los chicos tienen que llegar a la adolescencia sintiéndose valiosos y amados por sus padres. No es lo mismo para un chico salir del boliche a la noche sabiendo que padres que esperan, a sabiendo que padres que le da lo mismo que vuelva o no vuelva, que duerma en la casa de otro, ¿me siguen? Los chicos tienen que sentirse amados y valiosos siempre, aunque te digan sos una pesada. No importa, te abro la puerta cuando vuelves. Y en ese abrazo te vuelo. No sé si me siguen. Los chicos saben que es así, ¿no? Te espero, te espero. No es lo mismo que no esperar, no es lo mismo que no sepamos a dónde va a dormir. ¿Se entiende la diferencia, no? No es lo mismo, ni para ustedes, ni para ellos. Salí, pero dormís en casa. Bueno, pero puede traer un amigo, tráete el amigo, pero vos dormís en casa. ¿Estamos? Ya sé que es más incómodo, ya sé que quiero buscarlo, ya sé que te despiertan a las 6 de la mañana. Son nuestros hijos. Los preparemos para que vuelen, no a los 30, que vuelen un rato antes. Porque estas adolescencias tardías también tienen que ver con nuestras crianzas, ¿no? ¿O no? De haberse hecho muy fácil, de no haber creado autonomía y responsabilidad, de no haber
de no haberles hecho saborear la libertad de a poquito, de a poquito. La libertad es una conquista que la tienen que lograr ellos con verdad y responsabilidad, sin mentir y haciéndose cargo de sus conductas. Y eso hay que aprenderlo desde chiquitos. ¿Te olvidaste la flauta dulce? ¡Mamá, me olvidé la flauta dulce! ¡Tráemela, que me ponen un uno! No puedo llevarte la flauta dulce, es tu responsabilidad. ¡Me ponen un uno! Y después lo levantas, ¿o no? Pero si yo salgo corriendo a llevarle la flauta dulce, ¿no? Y después salgo corriendo al boliche a llevarle un preservativo. ¿Es así la vida? No, la vida es que yo le enseñé a preparar la mochila con el horario en la mano las suficientes veces como para que sepa, lunes música, flauta dulce, martes gimnasia, toalla y jabón, ¿sí o no? Así me enseñó mi mamá a preparar el... No había mochila en aquella época, el portafolio. Pero bueno, una vez que uno enseñó a preparar una mochila, ya tenemos 8 años, que se haga cargo de las consecuencias, porque las consecuencias cuando son niños son pequeñas. Un uno en música, ¿cuál es el problema? Si después canta no sé qué y le ponen 10, ¿o no? Se lleva música y bueno, que toque la flauta dulce en verano. Pero que aprenda que las conductas tienen consecuencias, porque si no después aprenden que las conductas tienen consecuencias manejando alcoholizados, ¿sí? Llevando un arma, metiéndose en una pelea que no tienen por qué meterse, saliendo heridos o muertos. Entonces las consecuencias en la adolescencia son mucho más graves. Le enseñamos desde chiquititos, pero para eso les pedimos dieces todo el tiempo. Vino un sati, vino un no sati. Lo único que hay que hacer es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? La prueba ahí, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó, hijo? ¿No? ¿Qué pasó? Y me equivoqué de tema. Ah. O, la verdad que nunca entendí fracciones. O, estudié poco. Todo tiene arreglo. Si estudió poco, tiene que estudiar más. Si no entendió, tiene que aprender a preguntar. Tiene que decir, este tema no lo entiendo. ¿Sí? Punto. Se equivocó de tema, tiene que anotar en su agenda el día de la prueba y el tema de la prueba, tiene que aprender. Pero a ver, chico, un sati, un no sati, no es una tragedia, es un aprendizaje, es una caídita. Upa, seguir caminando. O cuando se caen, cuando empezaron a caminar, los partieron en penitencia ustedes. Pasaba del gateo a la caminata, ¿no se caían? ¿Y qué le decían? ¿Tu hermano caminó de una? No. No vas a ir a ningún cumpleaños si te caes. ¡Upa! Seguir caminando. Después vino la bicicleta, las rodillas llenas de sangre y arena. ¡No, no quiero andar más! ¡Andá ahí! Le lavaba la rodilla, le ponía, ¿no? Y le cubriste y seguía andando. Y aprender se aprende así, a leer se aprende leyendo, a caminar caminando, a escribir escribiendo, a amar amando, ¿no? Y no tenemos que evitarle las frustraciones. No tenemos que hacer nosotros la letra y que la seño se lo crea, ¿me siguen? Anda haciendo matemáticas y yo tengo lengua, total me sale la letra parecida y hasta ahora la seño no se dio cuenta. Y todo eso lo hacemos en nombre del amor. Y después hablamos de la corrupción en la Casa Rosada, que la hay. Pero también ese es un acto de corrupción. Caserito, ¿o no? Le estamos enseñando a mentir. Entonces, lejos de decir cómo vienen los chicos de hoy, nacen nativos digitales, nacen vagos, nacen discriminadores, hacen bullying, nacen así. No, lejos de pensar eso, pensemos en cómo los estamos construyendo. Nosotros somos sus referentes, sus ejemplos. No le podemos pedir nada a ellos que nosotros no seamos capaces de sostener. Hijo, no lees nada. ¿Y vos, mamá? Estás con el control remoto todo el tiempo. Hace rato que no te veo con un libro, mamá, ¿eh? ¿Me siguen? Si yo quiero que lea, leo. No es garantía, pero es una posibilidad. Que haya una biblioteca en la casa. Que algún día le digamos, ¡ay, mira lo que dice acá! ¿Sí? Que volvamos a contar con magia los cuentos. 2 por semana bien contados, no las apuradas viendo el reloj y cambiando el final, ¿no? 2 cuentos bien contados para que ellos vean que de esas cosas aburridas, como un libro, que ellos dicen que es aburridísimo porque nada se mueve, ¿sí? Que de esas cosas aburridas salen príncipes, hadas, héroes. Pero hay que volver a leer. Yo sé que es más cómodo darle un dibujito que se vayan a la cama, ¿eh? Pero no están imaginando, no están escuchando palabras. Y encima están durmiendo mal porque les marcó las pantallas hasta el último momento del día. No quiero que rompan celulares, tablets, computadores y televisión. La tecnología es maravillosa. Yo dije 2 horas por día, ¿sí? Y si es posible, nunca 2 horas antes de... Y si es posible, nunca antes de los 2. ¡Ah! Y aprendieron. Del dicho al hecho, hay un laburo para hacer absolutamente posible. Absolutamente posible. Lean los cuentos tradicionales de nuevo, los chicos que tenían mala prensa,
Yo digo, tenemos que volver a leer los cuentos tradicionales porque ahí aprendían que había buenos y malos. Había lobos feroces, madrastras, manzanas envenenadas, que sería la droga de hoy, ¿no? Pero en los cuentos de antes había finales felices. Siempre había finales felices. En los jueguitos tecnológicos de hoy no hay finales felices. La muerte gana puntaje y la pantalla se llena de sangre. Y les encanta jugar a matar y a matar y a matar y a atropellar gente con los autos. ¿Vieron lo que está pasando ahora? Ese jueguito electrónico hace 10 años que está, donde los chicos atropellan con autos peatones. ¿Eh? Y la muerte va acumulando puntaje. Y si está embarazada, puntaje doble. Si es un viejito con bastón, puntaje triple. Y ahora vemos estos locos atropellando gente. ¿Cuántas veces ha pasado ya? Reproduciendo ese juego. Entonces, bueno, estemos más atentos, pero con esta convicción. No son nativos digitales, son niños. Y se mueren si los llevas al río a tirar piedritas, y se fascinan si un papá hace un barrilete, y si mamá les ayuda a hacer, hacen juntas una torta, me siguen y juegan un juego de chinchón, o de quita montón, o un dominó. Por favor, ese chico que ustedes tienen adentro, sáquenlo cada tanto. Ahí, a casa, con los hijos de ustedes. Mírenlos como fueron siempre los niños. Ya la tecnología va a llegar a sus vidas o no. Y la van a requete dominar y es el alfabeto del próximo. Y la verdad que va a ser todo tecnológico. Ya se habla de casa robótica, no me opongo, que si uno aprieta un botón la casa se limpia sola, me parece bárbaro. Pero me opongo a la escuela robótica. Que ya estén pensando, ¿no es cierto? Que la escuela, los chicos van a entrar y van a hacer voces que les hablan, robots, que les dan las clases. Me opongo. Porque no creo que ningún robot transmita valores. Ni sea un referente de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre parado en el aula. Ni de lo que es ser humano. El robot nunca va a ser humano. ¿O no? Podrá dar clases maravillosas, pero transmitir valores, nunca. Para eso estamos nosotros. Padres, docentes, juntos, sin pelearnos, apoyándonos, haciendo críticas positivas, bien hechas. Críticas positivas, que hay que hacerlas, ¿o no? Yo creo que un docente, un directivo, estaría muy, muy agradecido si el papá viene con una crítica positiva, ¿no? Ahora, que venga con un grabador a grabarme, la verdad. Una mamá le compró el celular a su hijo de 7 años. Y yo, no vemos, me había preguntado hace poquito, un año más o menos, 6 meses, me había preguntado a qué edad los celulares. Yo le dije, en el secundario, en el primario no les hace falta. 7 años, celular. Y yo, ¿para qué le compró el celular? Ay, le digo, me separé. ¿Y qué tiene que ver? Y dice que me dejó por otra. ¿Y? Y no la conozco. ¿Y? Le voy a enseñar a sacarle fotos a mi hijo. Yo sé que un detective privado es más caro, ¿no? Pero sería más sano, no sé si me siguen. Si quiere tener fotos de la otra, comprar un celular, o sea... Bueno, a veces pienso que los chicos están como están porque nosotros estamos como estamos. No somos todos, son algunos, pero están siendo cada vez más los adultos desgrupulados, que no saben cuándo decir sí, cuándo decir no, que dudan con doble discurso, ¿no? Que le dicen, no le digas gordo a tu compañero, no seas malo. Y después hablan de la gorda grasienta del lado. O sea, estamos mal nosotros. Yo he visto escenas de relatos salvajes en padres de traje y corbata a las 8 menos 10 de la mañana, frente al colegio de los chicos, bajándose del auto a pegarle patadas al auto anterior. Y ahí van los chiquitos a educarse en la escuela en la no violencia. Y el papá está haciendo una escena de violencia. Los padres que insultan cuando manejan, padre y madre, ¿no? Que insultan, que somos cloacas manejando. Y después no digan mala palabra, ¿eh? Le pegan cuando un chico dice una mala palabra. Me dice una directora, venía a ver lo que es la salida de la escuela. Me puso atrás de una columna, bocina, 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 porque como es un lugar chico, todas entran en doble fila o triple fila. Entonces las madres bajaban la ventanilla del auto, escuela privada, top, 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 top. La madre es bolú, a los hijos. Bolú, apúrate que estoy en segunda fila. Bolú, al hijo. Y todas pasaban por la escuela y la universidad. ¿Me siguen? Entonces hay algo que se llama educación, que por ahí somos, diría mi tía, bien enseñadas pero mal aprendidas. Por ahí no hemos aprendido, pero por ahí nos están ganando los disvalores. Y eso a mí me preocupa. Porque estoy segura que todos los que estamos acá nos hemos hablado de la crisis económica en el sentido de, no es que la estemos pasando bien, pero digo, no estamos en la indigencia, ¿no es cierto? De la crisis económica nos hemos salvado varios. Ahora, de la crisis ética no se está salvando nadie. Esa es la que nos atraviesa a todos.
y contra eso hay que batallar, pensando lo que hacemos, pensando lo que decimos y siendo coherente entre lo que hacemos y decimos. Quise traer a mi hijo al mundo, le doy tiempo. Quise ser docente, pongo alegría en el aula. No quise ser docente, ¿qué hago ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, la coherencia es lo que nos puede salvar, porque la coherencia tiene que ver con la verdad. Y la verdad, cuando uno hace lo que es, cuando uno de verdad hace lo que es, la verdad siempre va de la mano de la alegría. No es lo mismo la persona que trabaja en algo que le gusta que la que trabaja todos los días en algo que no le gusta. La verdad va de la mano de la alegría. Y nos viene haciendo mucha falta, ¿o no? Busquemos nuestra verdad, adultos, busquemos nuestra verdad, busquemos esa cosa que nos haría felices y no la estamos haciendo. Una vez por semana nos dediquemos 3 horas a hacer lo que nos gusta. Teatro, danza, coro, baile, cocina, huerta, lo que quieran. Algo que les dibuje caritas felices. Me parece terrible para los chicos que estén con adultos apocalípticos, desesperanzados, quejosos, avinagrados, viendo lo que le falta al vaso y no lo que el vaso tiene, y no soñando. Nosotros tenemos que dejar huellas de sueños a los chicos, de proyectos. No podemos decir que en este país no hay futuro. Eso significa que no lo hemos recorrido o que no hemos visto ni un documental. Le podemos decir que estamos mal gobernados en Rivadavia y la fecha con algunas excepciones, ¿sí? Pero decir que no hay futuro, por Dios, es aniquilar el futuro. Este país es uno de los más ricos del mundo, hijo. Lo venimos haciendo mal. Ustedes lo tienen que hacer mejor. ¿Y para eso qué hay que hacer? Leer, estudiar, humanizarse, socializar. Ir por la paz y no por la violencia. Bueno, esas cosas, de eso hay que hablar con los chicos. No hay que ser tan apocalíptico y tan desesperanzado, porque miren, en uno de mis libros, Miguel Claría, que es uno de los periodistas mejores que tenemos en Córdoba, escribió una frase que no me la puedo olvidar. Dice, el náufrago nada mientras ve la orilla. Se hundió el Titanic, hay uno ahí nadando, pero porque ve la orilla y dice, voy a llegar o no. Si la orilla desaparece, chao. Chao náufrago, ¿no? Bueno, la orilla es la esperanza. Nos tenemos que volver a esperanzar. Tenemos motivos para esperanzarnos, personales y sociales. ¿Cuál es hoy mi parada? ¿Por qué yo me paro en la esperanza? Porque por suerte, a pesar de tener un noticiero y a pesar de tener un consultorio que me llena de patología, estoy rodeada de gente joven, mis hijos y todos los amigos de mis hijos, que en este bendito país tienen una hermosa vida, tienen proyectos, tienen sueños, se casan a pesar de ser hijos de padres separados, la mayoría, construyen familia, tienen su trabajo, su autito, su viaje, sueñan. Hermosa juventud. ¿Cuál es el problema? No salen los diarios, no salen la tele porque no dan rating. Pero yo me paro en esa esperanza. Solamente de verlo y de escucharlo, digo, no todo está perdido. Lo que pasa es que nos han llenado la cabeza que todo está mal. ¿Me siguen? Y no. Nos rodeamos de gente de buena onda. Pongamos el selector con la gente, con los amigos. Volvamos a abrir la casa a los amigos. Volvamos a reunirnos. Que los chicos vean que a ustedes les gusta estar con amigos. Para que ellos construyan amistad también. ¿De dónde van a sacar que la amistad es un valor si ustedes cerraron las puertas de las casas? Una madre me dice, no, a mi casa no viene nadie. ¿Tienen amigos ustedes? No. ¿Y por qué no viene nadie? No, porque yo tengo empleada los miércoles. Me deja la casa limpia, ordenadita, que no venga nadie. Y la consulta es que su hijo no tiene amigos. ¿De dónde va a sacar que la amistad es un valor? A ver. ¿De dónde va a sacar que el deporte está bueno si ningún papá hace deporte, no hace actividad física? ¿Me siguen? ¿De dónde va a sacar que el libro es bueno si los papás no leen? O sea, nos volvamos a mirar sería el tema, ¿no? Estoy segura que el 90% de los que están acá lo vienen haciendo bien, con alguna cosita por ahí que no. Yo estoy hablando de los que lo están haciendo mal, ¿me siguen? De los que pueden estar cansados, agotados, porque nos inventamos necesidades, porque tienen que tener zapatillas con luces, porque hay que ir a Disney, porque hay que tener ropa de marca, ¿no? Y trabajan así para tener. Bueno, a esos papás creo que están complicados. Creo que están complicados porque esos son los papás que les dan los celulares hasta la última hora de la noche, les dejan el televisor en el cuarto y los chicos están con el televisor para que, a ver si ellos pueden descansar, ¿no? Un papá me dice el otro día, la verdad que trabajo de 8 a 20 y cuando estoy llegando a casa y entro el auto a la cochera, ruego a Dios que estén dormidos. ¿Y para qué trabaja tanto? Y para que nada le falte. Y dice, ay, le falto yo. Y lo dijo usted, le dije. Bueno, dice, pero yo les dedico el domingo. ¿Qué hace el domingo? Juega al golf y ellos me acompañan. Porque estoy muy estresado, entonces juego al golf. Bien, nos miremos, nos escuchemos, volvemos a situarnos. La verdad que la consigna sería no le pidamos nada a nuestro hijo que nosotros no seamos capaces de sostener a puro ejemplo. La verdad que los libros de educación que llegan del primer mundo rescatan el concepto de ejemplaridad.
yo volver a leer en esos libros la frase "se educa con el ejemplo", dije, ¿cuántos años pasaron? Si esto lo decía mi abuelo, lo decía mi bisabuelo, lo decía mi papá. Se ve que hubo una generación que se olvidó de eso, ¿me siguen? Y ahora dicen, hay que volver a educar con el ejemplo. Entonces,